Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Emoji Blitz porque terminó el evento de las locuras del emperador y comenzó enseguida el de Tiana, que ya habíamos visto en las novedades de la actualización que iba a suceder esto. Ahora cuando entramos al juego nos dice esto: guerra de comida, disponible hasta el 31/5. Juega contra otros jugadores para recolectar estrellas y ganar premios. Termina el evento para ganar el emoji de Tiana. Bueno, yo no lo tengo, así que estoy jugando muchísimo para poder conseguirlo. Y además nos dice, caja de diamante. Tiana está aquí, consigue la mejora tus emojis de la suerte de la guerra de comida. Disponible hasta el 31/5 también. Les cuento que yo empecé a jugar el evento y esto es lo que nos decía. Guerra de comida, enfrentamiento de guerra de comida. Toca para cambiar de modo y jugar contra otros jugadores para ganar premios. Toca para ver el mapa de premios. Ahí están todos y dice recolecta estrellas y gana premios. Pelea de desayuno. Bueno, y ahí empezábamos a jugar, nos preparábamos. Desafío aceptado. Guerra de comidas contra otros jugadores. Practiquemos algunas partidas con Tiana. Y empezábamos a jugar, nos dice hay helados en el tablero. Muévelo hasta abajo para conseguirlo. Ahí movemos estos emojis y conseguimos el primer helado. Recolectaste helado. Recolecta más objetos que Tiana para ganar. Bueno, ahí sí empieza nuestra partida de guerra de comidas. Estamos jugando contra el emoji de Tiana. Ahí tenemos ya un objeto que juntamos recién. Y ahí nos tiran con algo. Dice, oh no, Tiana cubrió tu tablero de estos vasos como de helado o un refresco. Dice, activa el modo Blitz para vengarte de Tiana. Y allí tenemos esa barrita de colores que va subiendo. Y podemos tocar. Miren, ahí tenía otro helado en el tablero para poder conseguirlo. En este momento íbamos 1-1 y dice, activa el modo Blitz para conseguir un objeto Blitz para usarlo en tu oponente. Suelta el vaso de helado en la parte inferior del tablero para cubrir el tablero de Tiana. Ahí bajó y le lanzamos a Tiana esta bebida. Dice, diferentes objetos Blitz ejercen efectos diferentes. Bebida o gelatina. Vea cómo jugar para más información. Ahí tenemos otro helado en nuestra pantalla. En este momento estamos en 3-2. Bien, ahí conseguimos uno más. 4-2. Y seguimos jugando. Ahí Tiana nos tiró a nosotros, nos cubrió toda la pantalla. Bueno, ahí usé mi poder con este emoji que estoy usando ahora. Y bueno, ahí tenemos un montón de heladitos para seguir juntando en el tablero. Por suerte nos muestran bastantes. Y bueno, ahí vamos a tratar de juntarlos. 7-5 vamos en este momento, estamos ganando. 9-5. Y bueno, se nos va terminando el tiempo. Y juntamos uno más. 10-7. Bien, ahí terminó el tiempo. Ese es el bonus. Y nos dieron otro heladito más. Entonces le ganamos a Tiana. Y por eso nos van a dar un montón de estrellas. Bueno, ahí tenemos, cuando ganamos nos dan 6 estrellas, que son las que precisamos para avanzar. Bien, ahí están nuestros resultados. Y ahí estamos, recolectar 5 estrellas era en el primer baúl, lo completamos. Y el primer premio que nos dan son 4 vidas. Ahí avanzamos un poquito más en el segundo baúl. En esta primer pantalla de pelea de desayunos tenemos 10 misiones por cumplir y seguir avanzando para conseguir a Tiana. Y además tenemos algunos emojis que nos ayudan. Por ejemplo, acá hay 5 diferentes emojis de la suerte que si jugamos con ellos nos dan el doble de estrellas cuando ganamos. Entonces, bueno, así podemos avanzar más rápido. Ahora sí estoy en mi juego en este momento, vamos a los premios. Les voy a mostrar que yo ya estoy en la segunda pantalla. Se llama Contienda de Almuerzo y también son 10 misiones que tenemos que cumplir para seguir avanzando y conseguir a Tiana. En esta pantalla los emojis de la suerte cambian, son 4. Y bueno, yo estoy usando a la novia en este momento para que me dé por 2 las estrellas cuando ganamos. Entonces, bueno, vamos al cómo jugar. Dice, juega contra otros jugadores en el enfrentamiento de guerra de comida. Suelta objetos en la parte inferior del tablero. Recolecta la mayor cantidad de objetos para ganar. Termina el evento para ganar el emoji de Tiana. Los objetos Blitz provocan efectos diferentes que te ayudan a ti y obstaculizan a tu oponente. Activa el modo Blitz para crear un objeto Blitz. Suéltalo en la parte inferior del tablero para usarlo.
El vaso este, como de refresco o helado, dice, cubrirá temporalmente el tablero de tu oponente. El tarro de gelatina dice, agrega gelatina al tablero de tu oponente, elimina gelatina con mejoras. Recolecta estrellas para ganar premios. Las victorias nos dan 6 estrellas, los empates 4 y las derrotas 2. Consigue más estrellas cuando ganes. Completa niveles en el mapa de premios para desbloquear tierras nuevas. Cada mapa tiene un conjunto distinto de emojis de la suerte que dan estrellas por 2. Tiana gana estrellas por 2 en todos los mapas. O sea, si ya tenemos el emoji de Tiana, también lo podemos usar y en todos los mapas, en todas las pantallas, vamos a poder generar estrellas por 2. Bueno, así es como voy. Yo les muestro que estoy en el baúl 7 de la segunda pantalla, como les decía. Me quedan 2 días, 5 horas para seguir jugando y conseguir el emoji de Tiana, que no lo tengo y lo quiero, por supuesto. Así que bueno, voy a seguir jugando un montón. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que ustedes también estén jugando esta guerra de comidas. A mí me encanta el modo este de que podemos jugar contra otras personas reales. Está buenísimo poder competir así. Y bueno, vamos a ver si podemos conseguir a Tiana. Bueno, si ustedes ya la tienen, creo que jugando a esto la pueden subir de nivel. Si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!